¿Qué tal? Un saludo, amigos de Magazine TV. Bienvenidos a Portadas Deportivas. Hoy es miércoles 1 de julio, primer día del séptimo mes del año, un mes más con las portadas. Comenzamos con el récord y el fútbol mexicano. Regreso soñador a 23 días para la reanudación del torneo oficial Guardianes 2020. La Liga MX ya precisó el protocolo para el regreso a los estadios. Un documento de 40 páginas explica a detalle las medidas que tienen que tomar los clubes. Pruebas de detección para el staff y personal operativo, además de las mascarillas para que puedan trabajar. Los jugadores no tendrán permitido escupir, festejar los goles o estar juntos en los túneles. Cada equipo tendrá que hacer un plan de su estadio y tendrá que ser aprobado por la Liga MX. 300 personas máximo adentro de las instalaciones y los periodistas que tendrán permitido el acceso, aquellos que trabajen para quien tenga los derechos oficiales de transmisión. Continuamos con el esto. No hay plan B. Después de que el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, anunciara que se volverá a la cuarentena en Lisboa, los dirigentes de la UEFA revelaron que no hay necesidad de un plan alternativo para llevar la fase final a Lisboa. Recordar que quedan 4 partidos pendientes de los octavos que se jugarán en los estadios de cada equipo. Los cuartos de final ya en Portugal inician el 12 de agosto y la gran final el 23 de agosto en el Estadio da Luz. Pasamos con el esto, noticias de baloncesto, NBA contra el racismo. El lema de la campaña Black Lives Matter, no puedo respirar, estará presente en el perímetro de las 3 canchas donde se reanudará la NBA. También se especula que en sus uniformes los jugadores tengan mensajes de apoyo y la NBA ha lanzado una recomendación para que las franquicias contraten más empleados de raza negra o de minorías para que así se apoye más a esta gente. Terminamos con el pásala, 700 clavadas. Con gol de penal a Lopanenka, Messi logró su gol número 700 en su carrera profesional. 630 con el Barcelona y 70 con la selección albiceleste. El primer gol de Messi en 2005 a pase de Ronaldinho. Con este gol, Messi se une a Cristiano Ronaldo como los 2 jugadores en activos en superar los 700 goles. Muchas gracias por acompañarme en Portadas Deportivas. Qué bueno que nos vea todos los días. Síganos en nuestras redes sociales de Magazine TV y no se olvide de vernos mañana. ¡Hasta mañana!